viene de compra con los papis. Porque queremos mirar más luces para el árbol, que he probado las del año pasado algunas y están fundidas. Entonces solo he podido poner una así grandota y me falta de la mitad del árbol hacia arriba. Así que vamos a ir a Aldi porque es el sitio. Pero ya hace frío para el gorro, ¿no? Bueno, está gracioso, me gusta. Está guapo. Cuando estoy guapo. Suele decir cuando una persona es guapa, hay que ir a hacer eso, oye, mira. Con el gorrito, porque yo acostumbro a ver a los niños con el gorrito. Y entonces se me hace gracioso verte así. No, no, que lo acabo de peinar, ¿no? Míralo. ¡Qué papo! ¡Que le acabo de peinar los rizos! ¡Ay, Dios mío! Le ha puesto el gorro, la ha despeinado. Dile que no, hoy no hace tanto frío, no veo que está así como para llover. ¿Dónde está? Bueno. ¡Ah, este es mi abuelo! ¡Está guapo! Anda, que lo de arriba de los juegos de mesa, hasta de ahí no cabía ni un perejil, vamos. Esto está, que hay que hacerle aquí un abuelo. Bueno, que eso, vamos a ir a Aldi porque es el sitio donde están más económicas las luces, ¿vale? Por cierto, esas están encendidas, las apagué anoche. ¿Las has encendido? Ah, vale, apagarla por fin. Y vamos a ir a ver qué vemos. Y vamos a ir también, vamos a los familiares números a Aldi, vamos a de Adela, no sé si vamos a ir ahora. Adela me ha dicho que me llamaré yo por teléfono, sí, porque tengo que solicitar la devolución de lo de la vacuna de calendario. Una historia, esto de ir por mutua también es un poco rollo a la hora de vacunarlos con la vacuna de calendario. Venga, pues dejo ya. Nos vamos. Que nos hemos levantado. Hoy aquí es miércoles, día de cole para los niños. Ya hoy empieza el puente, hasta el lunes no tienen colegio. O sea, ya hoy a las 2 salen y hasta el lunes no tienen que volver. Tienen festivo jueves y viernes. Hoy es la vigilia de la Virgen de la Inmaculada. La ofrenda de flores por la tarde con Raulito, pero la iglesia se va a poner así, porque como dan lluvia todo el día, ya el año pasado no se cabía, pues este año, dando lluvia, la gente... No, todo el mundo se va a querer meter dentro. Porque el año pasado, pues bueno, algunos se quedaban más en la puerta, los que no eran, que sus niños tenían que cantar ni nada. Este año, pues con el tiempo así, espérate, gordi. Pues claro, todo el mundo se va a querer meter dentro de la iglesia, así que iré yo con Raúl, nada más, con Raulito. Que tiene que hacer, que van a hacer una canción y demás. Y el papi se quedará con los chicos en casa porque me parece una locura meternos todos allí, que es que no, vamos, la gente apretada de pie y no lo veo. Vamos, no lo veo para nada, y menos con Luquitas, que es muy pequeño todavía. Así que ese es el plan. Es a las 5 menos cuarto tenemos que estar allí, así que hoy no hay descanso ni de día ni nada. Hoy comeremos, el tiempo nada. Recoge la cocina y nos arreglaremos, Raulito y yo, y ya está. Bueno, pues vamos. Ya estamos por casa y os enseño las cuatro cosillas que hemos cogido en Aldi. Mira, este set de 200 luces LED blanco cálido, efecto brillo. Color del cable verde para el árbol de Navidad, ¿no? Que me faltaban. Estas pues me han salido 13,95. 14 euros, vaya. Luego he aprovechado, bueno, había unas cositas de la serie esta especial que se me iban los ojos, todo buenísimo, de así cositas más especiales, ¿no? He cogido cacao a la taza, que le quiero hacer a los niños mañana, que es festivo, queremos hacer una merienda así. Mira, él es feliz con su plantita. Sí, voy a decorar el balcón. Se le voy a decorar el balcón. Eso, nuestra terraza, el balcón no, la terraza del cuarto. Todo, ¿no? Bueno, eso sí, yo le digo terraza, para mí balcón es como esto, pero estrechito en el suelo. Bueno, da igual, Gordi, venga, da igual, no te preocupes, no pasa nada, hijo. Para terraza, balcón. Vale, el niño creo que se te ha salido para afuera. Mira qué bonitas. Estas las hemos comprado en un vivero que tenemos cerca de casa que se llama Sparta Garden, que tiene unas plantas preciosas. Son chiquititas porque él las va a trasplantar ahora a los maceteros de nuestra terraza. Yo digo terraza, para mi balcón es cuando es así más chiquitito, como esta ventana, pero con suelo, pero así de más estrechito. No sé si me explico. Luego he cogido unos baclavas que estaban antojadísimas de esto. Bueno, esto es antidieta, esto engorda una barbaridad. Pero mira, son muy chiquititos y digo, para el cafelito uno me voy a tomar. Porque es que esto es una delicia. Surtido de delicias de hojaldre relleno con frutos de cáscara selecto. Esto está buenísimo. Muy parecido a los típicos dulces marroquíes. Sí, hemos comprado 3 claveles de estos para dárselo a Raulito para que se los dé a la ofrenda la ofrenda de flores a la Virgen esta tarde. Mini estrellitas de hojaldre.
Mira qué bonita, por favor. Yo iba buscando los volavén, porque yo me gusta ya ir cogiendo cositas de cara a estos días, ¿no? Que empezamos a tener comida o cena con la familia o para Navidad, para Nochebuena. Y voy a hacer así, cada vez que veo algo que me llama la atención, pues lo compro y lo guardo, lo compro y lo guardo. Y ya luego, pues veo las cosillas que hago con todo lo que tengo. De hojaldre, como lo redondito, pero con forma de estrella, que lo he visto y digo, mira qué cosa tan monísima, por 1,76 €. Está muy bien. Mira. De oferta a 4,75 € y viene medio kilo. Así que está súper bien de precio. Digo, pues me las traigo. Y esto también lo hemos cogido en oferta, el bolsón grande este de Nacho Extreme, pues igual, con mañana festivo, pues para ponerlo con un guacamole y demás, 1,99 €. Normalmente su precio es de 2,22 €. Y luego le hemos cogido a los chiquitines estas mini chocolatinas de muñequito de nieve, ¿qué te pasa? Y estas otras que son de piruleta. Y ya está, no hemos cogido más nada. Clarísimo, ¿no? Claro. Bueno, déjalo así, no lo desentiendes. Claro, está, lo veo por todo. Si no se va a liar. Ponlo ahí. Ponte tú ahí. Porque esto irá allí. Entonces tenemos que empezar a reliar. Desde la primera bombilla más o menos. No, yo tengo mi mentalmente con. No, pero es que esto. Tenemos que ir liando así. Empieza. Sí, pero iba a empezar yo desde este lado, por aquí. Vale. Ah, bueno, espérate. Si no se da vuelta al árbol. Claro. Yo te ayudo. Toma. Sí, pero espérate, Raúl. Algo tuyo aquí. Me dice, vamos a poner los dos en. No. Me dice, está poniendo ya sola. No, porque yo lo que quería vale, era que mientras que uno iba dando vueltas, el otro iba enrealiando. Toma. ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes? Mira, ve, por aquí abajo, que no había ninguna lucecita, por aquí abajo, espera. Ya aquí tienes que subir. Pero ve, lo que no quiero es que se vea el pan leche, ¿ves? Esto es lo que no... ¿Lo has hecho? ¿Qué? Vamos a poner otro dos, me dice. No, yo estaba. Porque en verdad yo me creía que iba a ser más fácil. ¡Eh, cuidado que estás pisando! Que iba a ser más fácil entre los dos, pero es más fácil uno solo. Omar, tú eres más alto, claro. Yo no llego ahí. Bien. Más fácil si lo haces tú, leve. No, tú sabes, a mí me gusta hacerlo, lo que pasa que es verdad. Y ahora que. Tenía que. Ahora vuelve a rellenar, claro, pero no tan descaradamente. O sea, no, vale, ponga, no hagas una. Una guía más. No, más por aquí no puedes hacer línea, que sea por detrás no se vea. Tienes que girar, Raúl. Más rápida, pero. Claro, en caída libre, Gordi. Así. Madre mía, esto tiene su historia, ¿eh? Venden unas luces que son más fáciles, que tiene un circulito arriba, lo coloca y caen así. Pero a mí me hace ilusión la de. A mí me gusta más así, que la clásica, Está vaya. clara, ¿no? ¿El qué? ¿Qué dice? Tenemos que poner un ladrón ahora allí para los dos enchufes de No, los una cosa dos. muy chula. Ah, eso. Un temporizador. Eso es verdad que la. Para que se la carga. Sí. Cuando cae la tarde. Llega papá Noel, yo solo. Pero llevan a fliparlo, ¿sabes? Cuando cae la tarde, la casa se transforma, se encienden todas las lucecitas, todo eso, por aquí, se enciende todo. Ahí vamos a montar el Belén en alto. Por supuesto, y el árbol, ¿por qué no lo podemos poner en el alto? Que yo había pensado en un momento dado, digo, que lo pongo allí arriba, el árbol. Yo había pensado decorar, pero el exterior de la casa. Todo ahí afuera, por todo el Belén, alguna Navidad, Todo fuera. todo fuera, claro. Ea. Tuviese que hacer eso a la entrada Y así. cobramos 1 € todo el que pase. Lo que Claro. pasa es que nuestra calle es una calle sin salida, Gordi. Vamos a tener poco tránsito. No, desde luego es que cuando tenemos bebés o niños pequeñitos en casa, la verdad que es un estrés. Porque yo sé que va a estar todo el rato tocándolo todo. Esta mañana ya pega un Bueno, tirón de las luces porque yo llama la creo atención. que ha quedado Que, bien. vale,
Ahora, eso hacémosla así, cógete la Frida, porque quiero decorar toda la, con esa guirnalda, toda la baranda de la escalera. Vamos a desmontar también el brazo. Sí, estos dos de aquí. Que estos... ya ha decidido mi mujer que para enero. Qué mala persona eres. Para enero, porque ahora viene con mucho ajetreo, ¿verdad? Mucho ajetreo. Pero que no, nene, que le, lo vamos a meter debajo del sofá, ¿no? Sofá, ya. Qué malo eres. Mira, escogerla, ¿eh? En serio. En Navidad. Pasa que es verdad que va a ser complicado con todos los niños aquí, las vacaciones escolares y todo eso. Pero bueno, lo que la deje debajo del sofá. Eso es lo cómodo de esta cinta, que es, o sea, tiene su ruedecita, sacarla, hace así, clink, y ya la tienes ahí. Pero la vamos a quitar de como la tenemos ahora mismo, porque es verdad que es un pegote ahí, que con el árbol y todo nos quita mucho espacio, entonces pues no. Bueno, hoy para comer voy a hacer una pasta rellena, hoy no me complico, de la que compré en la última compra de Mercadona, esta que está buenísima, de berenjena, mozzarella, tomate, y tenía el otro paquetito que os conté, de calabaza, mascarpone y salvia de Aldi, que también está muy buena. Y le voy a hacer una salsita como la hago yo, un poquito de ajo, voy a aprovechar unas setas que tenemos ahí, ajito, perejil, y sacas unas pasas, unas nuececitas así picaditas, y ya está, y la rehogo con eso. Después de cocerla está buenísima así la pasta está rellena. Aunque a esta de berenjena y tomate también le va muy bien una salsita de tomate. Lo mismo la hago con tomate, ya veré. Bueno, y a los peques que no les hacen mucha gracia, pues le voy a hacer macarrones con atún y tomate, que rápido les encanta y hoy estamos aquí liados. Venga, ¿quieres tú poner una? Mira, ¿quieres poner esta chiquitita? ¿Dónde la vas a poner? ¿Dónde la vas a poner? Que a Mateo y a Nico le hacía ilusión ya de venir y encontrarse el árbol decorado. Cuando vengamos del cole queríamos este árbol montado. Digo, bueno, pues lo voy a montar y hasta le guardaré alguna bolita para que ellos coloquen, porque me hace ilusión que ellos también monten. Pero como estuvieron ayer ayudándonos a sacar todo el resto de la decoración, ellos ya el árbol es como que querían verlo ya montado cuando llegaron del cole. Así que bueno. Pues voy a ir yo montando y le voy a dejar alguna bola y eso a ellos para que las pongan, igual que a Raúl. Raúlito, venga, vamos a ir poniendo cositas. Tengo que comprar más adornitos. A mí tampoco me gusta recargarlo mucho, pero es verdad que ya el año pasado descarté mucho que estaban feillos y tengo que reponer. Todos los años me gusta comprar algunos nuevos, así que bueno, a ver si... ¡No! ¡No le hagas eso, Luca! ¡Si no se rompe, vida! Se muere de la emoción, es que con un bebé... ¡Rompe! Despacito, toma, ponla tú en la ramita. ¡Oh! Mira, Luca, ¿quieres que pone así? Vale. ¿Ahí quieres tú? ¡Oh! No pasa nada. No. No pasa nada. Hoy está aquí. A ver, espérate, que está aquí se va a caer. Vamos a ponerla mejor. Aquí. Esta herramienta parece que la sujeta mejor. ¿Eh? Es que esta trae la cuerda muy chiquitilla, complicado. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Venga! A ver. Tengo algunos adornos que compré en un chino de aquí cerca de casa que son una preciosidad, ¿eh? Mirad, y me costaron súper baratito, 1 euro y poco. Mirad este, por ejemplo, qué bonito, que es un corazón con un cascabel. Espera, 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 no me tires de aquí que me lo va a romper. Este es súper bonito. Ya, 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 es que Luca está emocionadísimo, claro, para él esto es todo nuevo. Venga, vamos a ver dónde ponemos el corazón. Mira, este corazón tan bonito lo podemos poner aquí. En esta, no, cuidado, cuidado. Ay, mi gordi, que no me va a durar. No, 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 vamos a dejarlo aquí. Luca, que se rompe. Luca, Luca, flojito. Suave, suave. Shh, suave, suave. Suave. Muy bien, así, suave, suave. Vale, mira el pipí. Es un pipí. Hay un pipí ahí, ¿ves? Un pipí. ¿Sabéis por qué me mira, no? Porque está intentando sacarlo. Mira, mira el joyo. Mira, no, no, no. Suave.
No, suave, así, así. Venga, esto me va a durar a mí. ¿Sabéis lo que me va a durar, no? Lo mismo que me duró la planta allí. El momento de enseñaroslo, pues esto igual. Ya está, ya la he sacado. A ver, Luca, ven. A ver. ¿Cómo le explico yo, eh? Que esto no se puede tocar. Esto es un imposible. Esto es un imposible. Ya está, este año, pues... Lo que dure, duro. ¿Qué le vamos a hacer? Platito combinado para mis chicos. Que va a comer espirales de pasta de verduritas con tomate, quesito tierno, una tosta 100% integral y rulitos de pavo. Ese es el menú de hoy. ¡Hala! Su agüita, que se la tengo ahí un poquito apartada porque a veces le da por volcarla en la comida, entonces pues se la tengo aquí apartadita. Cuando él me pide, yo se la doy. ¿Qué tal? ¿Está rico? Quesito, muy bien. ¿Está rico? ¿Sí? Está muy bueno, ¿verdad? Pues ya está. Ya he terminado. No le voy a poner espumillos, no me gusta. Me gusta más así, más natural. Ha habido años que se lo he puesto. Este año no se lo voy a poner. Me gusta así, que se vea verde, frondosito y los adornos. Que intento que me cuadren con el salón. Os voy a enseñar. Este lo compramos el año pasado en Hipercor. Es el mismo azul de mis cortinas. Me encanta, me súper encanta la combinación. Y eso que al principio pensé, madre mía, qué difícil cómo combino yo que quede bonito en Navidad. Porque claro, con las cortinas en este azul grisáceo no sabía yo muy bien. Pues bueno, pues vi, me inspiré en Hipercor. Ya sabéis que Hipercor prepara... Bueno, Hipercor, el corte inglés, perdón. Nada más que entres por el sótano, toda la planta baja está preparada de Navidad. Y tiene varios escenarios para que tú, según los colores que tengas en tu salón, pues decores más o menos, ¿no? Y bueno, pues había uno que es que era idéntico, muy muy parecido a mi salón en cuanto a a combinación de tonos y demás. Que estoy mirando a Luca porque me la está liando un poco con los macarrones. Bueno, claro, limpiaré. Y lo vi y dije, ostras, queda precioso porque queda muy acogedor. Son unos tonos que combinan creando así como... un clima muy acogedor, un ambiente muy acogedor, ¿no? Bueno, un clima, sí, también está bien dicho. Es una mezcla de ese azul grisáceo, ese tono así apagadito de azul de las cortinas, con el rojo, el verde, blancos, toques de dorado, toques de... ese plateado tirando a dorado, que no es ni plateado ni dorado, que es como una mezcla súper bonito. Perdonadme, pero es que no... Cuando tengo al chico aquí me es muy complicado, porque ya... ¿Qué te pasa? ¿No quieres más? Vale, no pasa nada. Vale, ¿quieres agua? Toma, mi vida. Emma, no quieres más, ya lo dice todo, qué gracioso está. La boquita, ¿verdad? Piño. Bueno, entonces, pues lo vi, me encantó. Digo, ay, qué bonito, digo, se queda súper bonito. Me da la sensación como la... Esperad un momento. Os decía, seguí durmiendo... Que se eche su siestecita ahora. Y como yo tranquila. Que eso, que es una mezcla muy cálida, muy acogedora. Muy, muy acogedora. Queda preciosa. La combinación queda muy bonita, por lo menos para mi gusto. Me gusta mucho. Es eso, decía que me da la sensación de como las casas de las pelis estas de Papá Noel. Son esos mismos colores. Y al final pues creo que he conseguido recrearlo con mi salón, ¿no? La idea que yo tenía porque estaba un poco perdida hace... No me hagas eso, Gordi, me ahoga. Cuando puse las cortinas en este tono y llegó la Navidad, estaba yo como un poco perdida. Y mira, al final me ha gustado mucho, mucho el resultado. Ya el año pasado me gustó. Y bueno, pues este año pues lo pienso hacer más o menos igual. Así que muy contenta con el resultado, lo voy a enseñar. Y ahora, bueno, ahora cuando duerma el peque, os enseño algunos adornitos del árbol y demás y os cuento menos. ¿Qué os parece? Mateo, ¿a que sí, Raúl? Está precioso, ¿verdad? Ahora cuando caiga la tarde lo vamos a encender. Lo vamos a encender y vamos a montar el Belén allí en el mueble. Bueno, esta tarde no, el Belén lo montaremos mañana. Ya esta tarde estamos allá. Lo de la vigilia y demás.
Como veis por abajo, le he puesto poquita decoración porque es que no va a durar nada. Le he puesto más de la mitad para arriba. Digo, mira, lo decoro más por arriba. Cuidadito, Nico. Es que ya me has tirado una bola, claro. Ya. Ahora ya lo pegaré. Cuando lo termine de decorar, lo pegaré más a la zona donde está el mueble de la impresora y hacia detrás. Que está muy, traído para adelante y muy pegado a la puerta. Ahora lo pongo más metidito para adentro. ¿Qué está comiendo? ¿Chocolate? ¿Eso quién te lo ha dado? Papá. ¿Papá? ¿Y te gusta? ¿Está rico? Sí. Bueno, pues está lloviendo y voy con Raulito a la ofrenda de flores de la Virgen de la Inmaculada, que os contaba. Que es ahora a las 5 menos cuarto, tienen que estar allí y son menos 20. Menos mal que tenemos la parroquia aquí detrás, la iglesia cerquita de casa. Y vamos andando porque para aparcar eso es imposible. Y más hoy, que es un día eso, que van las familias, que van también los hermanos. Yo ya os digo que, no sé si lo he comentado antes, que lo estaba hablando con mi hermana y ahora no sé si lo he dicho por aquí. Os lo he contado, ¿no? Que hemos decidido, Raúl y yo, que se quedara en casa con los pequeños, porque está el tiempo muy feo y entonces todo el mundo se va a meter dentro de la iglesia. Y ya el año pasado, que no estaba lloviendo, no se cabía dentro de la iglesia, o sea, no cabía la gente de pie. Entonces me parece una locura llevar a los pequeñitos. Los he dejado en casa con él y digo, me voy yo con el mayor. Y echamos un ratito los dos, ¿no, Raúl? Mira ahí con sus claveles. Mira qué guapo va. Está estrenando el chalequito. No pasa nada, sujétalo por aquí. El jersey que le compré, pero porque es tan bonito, pues se lo voy a poner que lo estrené hoy. Ah, bueno, y que se ha pelado. Cuidado que viene un coche ahí. Por aquí detrás de mamá. ¡Parece este año el árbol! ¡No lo empuje, Mateo! ¡No lo empuje! ¡Hombre! ¿También quiere bailar como tú? ¡Venga! ¿Qué os parece el árbol? ¡Zipizape! ¿Cómo está de bonito? ¡Luca! ¿Y tú qué? ¿Te gusta? Y Raúl es que está arriba, ¿no? Raúl está arriba jugando a la videoconsola. Y ya hoy comenzamos puente por aquí. Oye, qué bonito. Que al final antes nos enseñé. Espérate, que voy a enseñar unas cositas. Ay, mira, Raúl, ven. Mira, qué bonito. Ven. Ven, que no sabes que está todo muy oscuro. Mira qué bonito. ¿Te gusta? Dos para allá, esto es. Ay, Dios mío. Ay, mi niño, ven. Mira, vamos a enseñar una cosita, ven. Mira. Tenemos este trineo que compramos el año pasado en Hipercor, tan bonito, de maderita y blanco. El reno, que también es de Hipercor. Mira, ¿ves qué bonito el buzón rojo? Me gusta mucho los toques rojo con el azul y con el verde. Este que os enseñaba, que es también en el tono azul. Ay, Luca, cada vez que se acerca me coge una bola. Corazón, uso mucho la maderita, también este que es de Primar, del otro día que estuve en Primar y me lo traje. Navidad es de 2022. El angelito, bastoncito, ese de caramelo. ¿Qué más cositas? Mira por aquí este que bonito también de madera. Este que me regaló mi mami, que es muy bonito también. Este así estilo rústico. Los angelitos de cristal, que son preciosos. De hecho tengo dos o tres por ahí puestos. Este corazón de ángel tan bonito. En fin, que me parece que queda muy bonito. Un árbol como muy entrañable, muy a la antigua, me encanta. Qué gordi que estoy hablando, para variar. He dicho qué bonito. Y este año pues le hemos puesto, quería yo ponerle luces cálidas en toda la casa, porque el año pasado
puse algunas tiras de luces de estas que son de color blanco y no me gustaba, no le aportaba calidez. Entonces digo, este año las luces, que sean luces cálidas, así en tono amarillito, ¿vale? Igual que las que tengo ahí con las estrellitas, las otras del arbolito de madera, que es que esas están ya, que tengo que cambiar las pilas, porque esas son de pila. Y bueno, me falta el Belén, que como decía va ahí. Los que hará con Luquita. Sí, tela. En un momento, mira, quita todo. Mira. ¡Y mira! ¡Hola! ¿Ese quién es? Sony. Muy bien. El amigo de Sony, ¿no? ¿O sí. Ese es Sony? El año pasado también compré estos calcetincitos en Ikea, creo recordar, que unos vienen con la carita de madera de reno. Otros vienen con la carita de Papá Noel y con un cascabelito, y también son muy lindos, a los niños les gusta mucho. Estos son de maderita de Ikea, que vienen también varios. Y bueno, ya hemos pegado el árbol atrás, como os contaba, y más pegadito a esta parte de aquí para dejar la parte de la entrada bien libre. Y los reyes, falta la estrella que la tenemos que colocar, venga, coloca la estrella, papá, allí en el lavadero. Y los Reyes Magos, cuando vienen, a ver, que es que me toquetean estos niños todos. Nos dejan todos los regalos pues por aquí en esta parte. Y por la parte de aquí del salón. La plantita la puse aquí, que aquí Luca no la toca. Digo, mira, porque ahí imposible. No, esa no es. Es la que tiene Mateo, que nos regaló la abuela el año pasado. Venga, Mateo, la pones tú. Coge tú a Mateo, papá. Venga, este año la va a poner Mateo. A ver, a ver. No pasa nada, Raúl. No, para que te estoy quedando más delgadito, ¿eh? Sí, no te preocupes. Arriba es la que está tiesa, papi. Sí, pero hay que doblarla. Venga, mételo ahí. A ver si me tira el árbol para poner la estrella. Mira, Luca, cómo pone la estrellita Mateo. Esto no. Ya puedes bajar, Mateo, nene, la sigue poniendo tú. Que se te va a caer el niño y el árbol. ¿Eh? Es complicado. Es que la estrella es tela de grande. Súper bonita. Pesa mucho, si sí, yo me acuerdo que el año pasado se nos caía, teníamos que doblar bien. ¡Mira! Si no, métele más rama. Eso lo vamos a usar para decorar por fuera la casa, ¿vale? El espumión. Está contento, Nico. Ah, espérate, la pongo yo que la puse el año pasado. Ah, espérate. Un busito esto el año pasado, ¿vale? Sí, o la puse. Espérate. ¿Se la ha forjado un guerrero? ¡Y el negro! No, que pesa mucho. Ahí no, ahí se te va a poner. ¡Ah! Vamos a tener que ponerle ahí un hilito ahí en la puntita y una caleta al techo. Por favor. 9:10, finalizando ya el día. A ver si se duermen prontito hoy. Ay, si podemos una peliculita o algo, Raúl y yo. A ver si es posible. Porque bueno, esto es echarlo a suerte. Hay veces que estando súper cansados tardan más en dormirse y veces que están más descansaditos y se duermen antes. No me acabo de duchar, me la voy a clavar el pelo y demás. Y yo el cabeza. ¿Qué estáis haciendo? Cuidado, Luca. Luca está cogiéndome todas las bolas de la luz. Ya se le pasará la novela. Lo mismo ya. Es hoy. Y estos primeros días no se le pasa. No peleen más, por favor. ¿Eh? Mateo y Nicolás. Bueno,
Pues nada, mañana festivo, día 8, irá un 100% de posibilidad de lluvia. Con la de cosas que teníamos pensado para este puente. Vamos, pues nada del otro mundo, pero teníamos pensado visitar a Belén Viviente, de lo mismo bajar a Sevilla también en la zona de la plaza de San Francisco, vamos a poner unas cositas para los críos. Pero bueno, pues nada. Y Raúl ya el viernes que entra de guardia hasta el sábado sí tenemos aquí lo del pasacalle solidario con usted, que parece que de momento no dan lluvia para el sábado, crucemos dedos por lo menos puede salir el sábado, que llueva todo lo que quiera porque será que la lluvia es necesaria, pero es que justo todo el puente de lluvia, a ver si por lo menos el sábado podemos salir a lo del pasacalle, hombre, donde tenemos las entradas y todo comprar. A ver si es posible. Y ve algún Belén por la mañana, en fin, no sé, cuando llegue Raúl del trabajo. Ah, no, Raúl llega a mediodía porque tiene ahí también un acto por lo de la Inmaculada, así que llega a mediodía. Bueno, ya veremos. El domingo otra vez he visto gran lluvia. Hasta el martes, miércoles, la niña. Ya se va viviendo, ¿sabes? Ya está, lo que se puede ir haciendo. Si no, pues domingo lo mismo, que el sábado, que igual me llevo al mayor al cine. Y a Mateo, que Mateo todavía no aguanta una película entera, no lo aguanta en casa, en el cine. Eso va a ser con el niño, ¿eh? Yo con Raúl, por ejemplo, tenía 3 añitos, lo llevaba al cine y aguantaba la película entera. Pero Mateo es más inquieto. Mateo, una película entera, complicada. Entonces, sé que no lo va a disfrutar, se va a agobiar, se va a poner a hablar y... Y lo mismo cuando te quedas ahí también, tener ese ratito solo con el mayor, ahora que ya ha terminado todos los exámenes. Que venga, vámonos tú y yo. A veces, no sé, me da la sensación, no sé si os pasa a las que tenéis tanto, de que los mayores como que siempre van más... ¿Cómo me explico? Para que espero me entendáis. Que al tener niños tan pequeñitos y bebés en casa, irremediablemente... Sí, se tiene que estar una más pendiente siempre de los más chicos y el mayor es como que se lo que se deje de lado, que no fue, porque a la vista está que también le dedico lo que el tiempo que necesita, ¿no? Intentamos dedicarle todas las madres el tiempo que necesitan a los mayores. Pero es verdad que sí, que irremediablemente pasamos más tiempo con los chicos, pendientes de los chicos, de que no hagan esto, de que no se caigan, de que Luca que está todavía con el pecho, muchas cosas, ¿no? Y el mayor tiene 9 añitos. Me da, está de chiquitito todavía, hombre, me da lástima muchas veces que digo, Jolines, me gusta tener esos ratitos con él, a solas, ¿no? Con los otros también, pero bueno, el mayor es como que, ha hecho mayor como muy pronto, ha tenido 3 hermanos por debajo, muy pronto, entonces pues, me gusta tener ratitos con él también así, a mí me gustaría con todos, pero no sé por qué me pasa más con el mayor, es como que, Jolines, de repente ya se vio con... 7 añitos recién cumplidos con 3 hermanos por debajo. Entonces pues me gusta buscar ratitos con él. Y lo mismo le digo, ven, nos vamos tú y yo al cine. Además, ya están dando una edad muy guay, muy chula, que ya veo yo que podemos compartir más cosas. Eso, no lo había pagado, pues era muy, que eso os decía, que podemos compartir más cosas, que ya le interesan más temas de historia, de mí, por ejemplo, me chifla la historia. Veo que eso, pues no sé si él habrá heredado de mí, yo no sé, pero le va interesando, me pregunta mucho por las épocas, por muchas cosas, ¿no? Podemos tener conversaciones así más de mayores, más guay. Me gusta retomar esa conexión que estos años, pues irremediablemente se pierde, porque está una siempre eso, más pendiente de los chicos, de que no les pase nada, de que... Y al mayor, como que eso, que lo hacemos mayor muy pronto, ¿no? Y me gusta tener esos ratitos con él. Hay una peli que sé que le gustaría. Yo voy compartiendo mis reflexiones mientras que las voy pensando. Así que lo mismo, que no lo sé, que lo mismo estamos aquí a gustito y tenemos plan familiar y ya está. Pero lo mismo le digo a Raúl, que se quede con los pequeños y me lo llevo a él al cine. Y tengo ese ratito con él.